Bienvenidos y bienvenida a su programa Visión Empresarial, su programa de cada domingo de 3 a 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos una tarde más de este bello domingo. Don Jairo Severino. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está todo? Placer saludarte y estar contigo de nuevo en este programa que ya forma parte de mi vida. Jairo, Visión Empresarial. Tú siempre me sorprendes. Ahora esa chacabana, ¿de dónde la trajiste? Lo que pasa es que hoy es domingo y la gente también quiere tener algo fresco, ¿verdad?, para su vista. Hoy domingo tranquilo. Además, estamos... primero de mayo fue ayer. Ajá. Entonces, hay que estar acorde con el trabajador y somos trabajadores. Así que hoy vine para balancear el asunto. Les recordamos que este programa puede verlo a través del canal 12 de Teleradio América y canal 45 en otras audiciones. Y nos pueden también comunicar vía internet a través de Teleradio América, www.teleradioamerica.com. En tiempo real se puede ver este programa. Pero además en internet estamos en todas las redes sociales, porque ahora todo el mundo está en redes sociales, déjame decirte. Y nosotros, Visión Empresarial, programa moderno, obviamente que tiene que estar ahí en Facebook, en Twitter. Tenemos que estar ahí en YouTube también, Visión Empresarial en contacto en la internet. No, definitivamente puede ver todos los programas, están subidos ya a YouTube y nos pueden ver, como dice Jairo, a través de Facebook, a través de Twitter y a través de todas las redes sociales que existen en la internet. También para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de la dirección que aparece en el contacto, que es visionempresarial@cifra.net, y también visionempresarialrd, tal como aparece en el cintillo, @gmail.com, y también cifras@codetel.net.do. Y bueno, pero háblame del contenido. Hoy, ¿qué tenemos en Visión Empresarial? Definitivamente, pero antes del contenido, Jairo, yo quiero darle la bienvenida aquí a la Cooperativa Empresarial. Una empresa que se incorpora a lo que es el conjunto de anunciantes de este programa. Y tú sabes que la Cooperativa Empresarial es una de las cooperativas más dinámicas de los últimos años en la República Dominicana, y que definitivamente ha sido una cooperativa que ha transformado el sector de ahorros y préstamos de la República Dominicana. Si se quiere, yo creo que podría ser hasta la más moderna del movimiento cooperativista de este país. Es un concepto diferente ya en cuanto a eso de incentivar el cooperativismo. Definitivamente, y vamos a tener la Cooperativa Empresarial tal como se ve en el afiche que vamos a estar colocando en cada bloque. Usted puede, mañana lunes temprano, usted llama a la Cooperativa Empresarial al 685-4671 y ahí le van a dar todas las informaciones, porque ellos tienen diferentes productos y servicios financieros que se lo vamos a estar anunciando a partir del próximo bloque, ya con el afiche en cada bloque. Pero damos la bienvenida a la Cooperativa Empresarial, que se incorpora como uno de nuestros anunciantes. Jairo. Bueno, tenemos un contenido interesantísimo hoy, el Día del Trabajador. Hay que hablar un poquito. Está apretado el programa hoy. Muy apretado, tenemos mucho contenido. El éxito de la Feria del Libro, hay que tratar eso también, señores. Una actividad que celebramos en este país y que invitamos a países a que tú no sabes quién está en la Feria del Libro. Vamos a ver quién está en la Feria del Libro. La Librería Cristiana Renacer. Ah, es interesante. Sí, visite el stand en la Feria del Libro de Librería Cristiana Renacer, y allí están dando un 10% de descuento. Pero no solamente eso, sino que usted va a encontrar libros cristianos, regalos cristianos, va a encontrar detalles cristianos. Visite la que está detrás del Museo de Arte Moderno, y también inmediatamente usted cruza el Teatro Nacional, ahí va a encontrar a la Librería Renacer, que reitero, tiene un 10% de descuento para todos aquellos que nos visiten, y obviamente que digan que eso lo oyeron en el programa. Para el contenido también de hoy vamos a tener lo que es la extensión, que tengo un comentario importante con relación a eso, la extensión para la entrada de vigencia del nuevo formato de los cheques y la decisión del Banco Central, acertadísima. Muy atinada la decisión de posponer la entrada en vigencia de este nuevo mecanismo, el aumento en la tasa de cambio, el intento de aumento y posterior también disminución de la tasa de cambio. Hay que analizar ahí los factores que ayudan y que realmente hacen justificar el que la tasa no tenga que dispararse. Sí, eso lo vamos a analizar en detalle en la próxima sesión, en el próximo bloque, y también la colocación de los bonos ya en el mercado internacional. Vamos a una pausa y volvemos con la sesión económica.
Renacer, tu tienda y librería cristiana, en donde encontrarás todo tipo de libros, música y regalos cristianos. Visítanos y llévate el libro, la música y el regalo de tu preferencia a los mejores precios del mercado. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza, número 115, esquina Alberto Larancuén, con el teléfono 809-227-2767. Renacer, tu tienda y librería cristiana. Tenla a mano y cumple tus deseos con tu tarjeta Visa Banco Ademi. Solicita una Visa Banco Ademi y serás dueño de tus deseos. No hay nada imposible, con Visa Banco Ademi puedes tener. Banco Ademi, el líder en préstamos para la micro, pequeña y mediana empresa, pone en tus manos las tarjetas Visa Clásica, Gold y Empresarial. Ten la tuya a mano. Ya sabes que Banco Ademi es el banco que da la mano. Niños y niñas, atención. En el 1844, el 27 de febrero, la escuela es el lugar donde nuestros hijos e hijas se educan, aprenden, se relacionan y se crean ideales e ilusiones. En esa gesta heroica se destacaron varias personalidades. ¿Podrían ustedes decirme alguna de ellas? Juan Pablo Duarte. Francisco de Rosario Sánchez. Matías Ramón Mella. La escuela es un segundo hogar en el que los padres tienen mucho que decir y hacer por sus hijos. Mami, papi, en la escuela te necesitamos. Padre, madre, tutor, intégrate al comité de curso. La escuela no puede sola, para que tus hijos e hijas aprendan. También es tu responsabilidad. Un mensaje del Ministerio de Educación. Por ejemplo, Doña Chucha. En San Cristóbal no había donde cuidar a los niños y niñas huérfanos. Así que María Victoria de la Cruz, a quien apodaban Doña Chucha, empezó a recibir en su casa a menores desamparados, educándolos, alimentándolos e inculcándoles la fe cristiana. Hubo momentos de escasez, pero la fe de Doña Chucha era tan grande como sus sueños. Hoy, decenas de los niños que educó son hombres y mujeres útiles a la sociedad. Como Doña Chucha, podemos comprometer nuestras vidas al servicio de los demás. Como Doña Chucha, podemos dar el ejemplo. Banco Central de la República Dominicana. Guri, dulísimo. Y pesa menos. Guri, el blog ecológico. Continuando con su programa Visión Empresarial, estamos en la sesión económica de la semana. Pero antes de comenzar a analizar los temas económicos, vamos de nuevo a darle la bienvenida a la cooperativa empresarial que se incorpora a este programa como anunciante. Dice cooperativa empresarial espera por ti en el afiche que estamos viendo, muy bonito por cierto. Dice para ayudarte, apoyarte, orientarte y ser parte de tu desarrollo socioeconómico, ofertándote una